Pues ya está. Os lo explico, pero bueno, podéis verlo. Esta es la puerta de lo que será el recinto de los cerdetes. Ya tiene su cartel en honor a Pistachito, a nuestro bebé. Que iba a decir que no lo había conseguido, pero sí lo ha conseguido. Está aquí descansando, donde ya está. Y allí en el almendro del fondo está enterrado Pistachito. Y aprovecho un poco para actualizaros. Está yendo todo el tema de los vallados, está yendo más rápido porque pues no hay que esperar a septiembre, lo están haciendo ahora. Este es la puerta de lo que será el recinto de los cerdetes. Han tirado los palos y falta de poner la valla. Y es una pasada la paz que hay. Y os actualizo un poco, estoy de verdad que me... También esta última semana sabéis que se han ido pues animales que eran muy queridos, se ha ido Flor, especialmente, ¿no? Lucas estaba viejita, pero Flor no la esperábamos y espero poder enterrarla también aquí los próximos días. Esperamos poder enterrarla porque la tenemos un cariño tremendo. Os actualizamos. Campaña de las instalaciones. No está entrando casi dinero, pero venía pensando en lo tremendamente agradecida que estoy de corazón de que esté el dinero de los vallados y se están haciendo los vallados. En lo tremendamente agradecida que estoy de corazón de que se haya hecho el primer pago de este terreno, de que se estén haciendo los vallados, de que seguramente vayamos a venirnos mucho antes de lo que teníamos planeado en cuanto terminemos los vallados, que vayamos a organizarnos como podemos, aunque vamos a necesitar instalaciones. Y también muy agradecida a todas las personas que estáis ahí. También motivada porque se nos va a juntar un poco con el próximo pago del terreno. Entonces las próximas semanas, días os iremos diciendo, pero no sé ahora mismo lo más urgente qué es lo que es. Lo que sí que sé es que ahora mismo estamos todos bien. Se está avanzando un montón. Y en breve yo creo que podremos venirnos todos. Muy agradecida de corazón, muy agradecida de haber nacido, muy agradecida de hacer lo que hago, muy agradecida de tener el equipo que tengo de personas a mi lado, muy agradecida de mi compañero Edu que está grabando al otro lado, muy agradecida de todas las personas que estáis ahí, que sois apoyo constante y sois sostén y nos mantenéis, muy agradecida del cartel de Pistachito, muy agradecida de Pistachito que se cruzara en nuestro camino y nos enseñara, porque los animales siempre enseñan cosas, y muy agradecida por todas las vidas que hay salvadas. Así que estamos pasando pues momentos, os podéis imaginar, pues muy duros, de muchos gastos económicos, no solo los vallados, sino venir aquí, todo lo que hay que arreglar y tal. Lo que sí que os voy a pedir es que si hay personas que nos siguen y que realmente necesitamos un sostén, que hemos dedicado pues igual a que entren donativos, pero necesitamos seguir haciendo que entren las madrinas de leño, que no han entrado, las de los corderitos, o sea que si podéis pues amadrinar un habitante, para nosotros todo ese dinero que se ingresa mensualmente es el que nos ayuda con los gastos. Y os quería enseñar esto. Estoy con Edu arreglando un vallado. Y me voy a quitar. Os voy a dejar con esto, con los árboles de fondo, con los grillos que se escuchan, con los pajaritos. Con el agradecimiento eterno de que sigamos on rules. Os mando un gran abrazo tremendo y espero que tengáis un